Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal y un nuevo vídeo de favoritos. Como os dije, estoy intentando poner estos vídeos un poco al día y ahora ya vengo con los de octubre. Vamos a ver una cosa, hay que comentar primero. Podéis ver que... sí, ha cambiado un poco el fondo, básicamente porque he cambiado la distribución de mi piso casi al completo, menos el comedor, que aún estoy ahí en plan a ver qué hago. Pero sabéis que tengo dos habitaciones y hacía tiempo que quería cambiar la distribución. Aparte tienen que venir a arreglarme las goteras del despacho, así que tenía que desmantelar la oficina por completo. Y aquí la tenemos, ya próximamente os haré un tour o alguna cosita y os lo enseñaré bien. Pero básicamente tengo ahora pues lo que sería la oficina en mi habitación. Igual que en verano que me hice la ofi, lo único que lo tenía en esta otra pared. Hice mucha limpieza, hice una organización tremenda que también veréis en próximos vídeos. Y nada, no me enrollo más y vamos a empezar con el vídeo de favoritos. Sabéis que me gusta cada mes haceros un poco de recopilación de todas las cositas que más me han gustado, de las diferentes cosas que he estado utilizando. Tengo aquí mi señora chuleta en el bullet journal, que son los fantasmitos que visteis que hice en el vídeo de preparando el bullet journal de octubre. Os lo dejaré arriba en las tarjetas por si lo queréis ver. Y bueno, básicamente vamos a empezar comentando los favoritos random. Mi primer favorito random es que sí, me he vuelto otra vez al lado oscuro porque se me estaba aclarando mucho el pelo y me teñí, lo habréis visto en el vlog de Superando los días malos. Hacía tiempo ya que quería taparlo y tenía una boda y bueno, al final pues mire, ya me teñí, cogí un castaño así rollo de mi color, aunque el trasfondo sigue siendo bastante rojizo porque ya es lo que hay ahí debajo. Pero bueno, me gusta mucho haberme puesto otra vez más oscura, creo que me queda mejor el pelo oscuro que no tan clarito como cuando se me pone así rollo rojito, castaño clarito, que no me gusta tanto. Pero bueno, sí, este sería favorito random. Los otros dos favoritos random que afectan a mi cuerpo serían mis tatus, que ahora no sé cómo os voy a enseñar porque llevo leggings largos, pero un momento. Si no me mato, que tenemos uno aquí y el otro lado. Os voy a poner fotos o algo porque esto es un drama. Los tatus me los hice a finales de septiembre, que me los hice el 28. Fui a En Sus Dientes Estudio con Esther, lo sabéis porque también ha habido vídeo. Pues este tatu significa un montón para mí porque por un lado tenemos la máquina de escribir, que es pues mi amor por la escritura, esa creatividad. Ya sabéis también que me encanta escribir. Y luego el libro, que a la par de que es el resultado de la escritura propia, pues también me encanta leer, lo sabéis, soy una friki de los libros, entonces... llevo dos de mis cosas favoritas también tatuadas en el cuerpo. Bueno, hoy por romper la tradición voy a enseñaros dos cosas de maquillaje. La primera es esto, que es una base de Physicians Formula, que es The Healthy Foundation, que básicamente es una base bastante cubriente. Dice que es para todo tipo de pieles y lo que me gusta es que tiene un factor de protección solar de 20, lo que así me ahorro tenerme que poner mucha crema en invierno. Que la verdad es que estoy muy contenta. Hay un par de cosas que no me gustan mucho, que es por un lado el olor. No huele mal, pero es un olor que a mí no termina de cuadrarme. Y luego el aplicador, que el aplicador me parece horrible porque yo, si no son de pim pim, no me gustan. Y esto es horrendo, ¿vale? O sea, es que es un pincelito. Esto es una guarrada, no me gusta nada, pero bueno, es lo que hay. Y luego es que cómo te acabas... los botes de base son lo peor del maquillaje porque es que es luego que tienes que estar ahí rebañando y nunca puedes terminarlos bien. Esa es la única cosa que me gusta. Es la que llevo puesta ahora misma, es la que estoy utilizando desde que me la compré. Ya os digo, tengo esta y una que es más ligerita de The Ordinary. Pero I'm in love porque me cubre, no me reseca la piel, no tengo la sensación de llevar aquí un montón de base. Ah, sí, estoy constipadilla. Albert me ha pegado un constipado. Lo que hay esta época, cambios de temperatura, cambio de tiempo, crisis constipada. Pues eso, que estoy muy contenta con esta base. Y la otra cosita que me compré, esta mini paletita de Wet n Wild, que tiene, básicamente es con lo que me he hecho el maquillaje hoy. Y me encanta porque me la puedo llevar en el bolso y para hacer, tiene un tono súper clarito, uno muy oscuro, uno así más nude y este que me gusta mucho, que es metalizado. Así que, mira, son colores como muy de otoño e invierno. Era baratita, mona, y las paletas de Wet n Wild siempre me han salido muy bien, pigmentan súper bien, así que... random. El último favorito random quizás lo podríamos meter en la categoría de momentos, porque no es una cosa física, pero... no sé. Es básicamente la fiesta de Halloween. El año pasado, por esta época, os subí un vídeo que fue muy difícil para mí grabar, que si os acordáis, bueno, es el de No Estoy Bien, que era cuando os explicaba todo el drama que había tenido con todo lo de Enric... cómo estaba cambiando mi vida, la mudanza y todo. O sea, yo ahora miro para atrás y me parece increíble que solo haya pasado un año. Por un lado me ha pasado muy rápido y por otro lado tengo la sensación como que hace de mucho tiempo de todo eso, ¿no? Porque ahora pues mi vida está en otro punto, tengo otros trabajos, estoy con Albert, es como... la vida realmente cambia muchísimo cuando menos te lo esperas y
a pesar de que hay esos momentos en los que estamos ahí hundidos, que pensamos, esto es una mierda, es que no voy a salir de aquí, no sé qué, luego, con esfuerzo, paciencia y perseverancia, pues mira, al final, las cosas mejoran. Bueno, no era eso lo que quería decir, pero bueno, que el favorito random último sería la fiesta de Halloween, que sabéis que es una fiesta que hago cada año, y este año con Patricia nos volvimos locas. Os dejo arriba las tarjetas los vídeos de preparando la fiesta. Tenemos también un haul de cosas de Halloween. Nos hemos superado este año con la decoración. Hicimos la cena así como un poco lúgubre y tal, y con un montón de cositas de decoración. Disfrazamos hasta a los perros. Bueno, a Bruno le pusimos un sombrerito. Maggie iba de abeja. Y Bella, la intención es que fuera en plan de carnicera, porque le puse mi delantal sangriento y con la campana y tal, pero le duró 2 minutos. Pero bueno, hacer fiestas y juntar a mis amigos es otra cosa que me gusta mucho. Y nada, ese sería otro favorito random. El lugar, otro mes, es Barcelona, porque es que últimamente no voy a sitios. Bueno, este mes me voy a ir a Por Aventura con Patri, o sea que quizás de cara a los favoritos del mes que viene cambia un poco la cosa. Pero es Barcelona porque me fui con Alberta al Salón Náutico, hacía muchos años que no iba. Salón Náutico es una cosa a la que iba siempre yo con mi papi, porque íbamos a cotillear y a mirar barcos, porque era mi padre era con el que yo navegaba. Y ahora hacía pero mucho tiempo que no íbamos, y Albert tenía entradas y me dijo, vamos, pues venga, pues vamos. Y nos fuimos a pasear por Barcelona, nos pegamos un tute que llegamos a casa, estábamos pero hechos polvo. Pero me lo pasé súper bien mirando barquitos y tal, fue divertido, entretenido, también fuimos a charlas. Y nada, o sea que el lugar sería Barcelona. Últimamente bajo mucho a Barcelona por trabajo y tal, pero también estoy bajando a hacer otras cosas, y es como que los días que bajo por trabajo, la ciudad me estresa mucho, pero los días que bajo más así tranquila, que no tengo horarios, que no tengo reuniones, que no tengo prisas y tal, y que vamos a hacer cosas así, por ejemplo, pues lo del Salón del Manga o visitar cositas, pues me gusta más Barcelona. Lo que pasa es que me estreso muy rápido. Pero bueno, ese sería el lugar favorito de este mes. Este mes he estado especialmente viciada a 2-3 playlists de Spotify, que son de estas que ya están hechas. Una se llama Acoustic Covers, la otra se llama Temazos Acústicos. Sí, ahí vemos el theme. Y luego una playlist que tengo yo que se llama Writing Playlist, que ahora no sé si es mía o es de alguien que sigo, que son las que me pongo pues para trabajar en el proyecto de NaNoWriMo de este año, que como sabéis durante octubre he estado haciendo toda la preparación. Os dejo arriba las tarjetas, el enlace donde os explico cómo estoy preparando el NaNoWriMo. Aparte de eso, en repeat, en replay todo el rato tengo BTS, porque cada vez me queda menos de cara al examen de japonés, y es como que encima que aparte me motivan y me encanta ponérmelos en el gimnasio, voy practicando el tema de la pronunciación y escuchando y demás, o sea que hago un 2x1, ¿no? Digamos, música que me encanta y me motiva, y voy practicando un poco de japonés. Y el otro que he estado escuchando mucho es al James Arthur, sobre todo el CD nuevo que ha sacado, que ahora no me preguntéis cómo se llama porque no me acuerdo, pero me salió la notificación en Spotify cuando lo publicó y lo he estado escuchando en repeat, y la verdad es que me gusta mucho. Es que este chico tiene una voz muy chula, no sé, este chico, James Bay, Sam Smith, son chicos que tienen voces que me, no sé, que me captivan un montón. Así que bueno, esas serían las playlists / canciones / artistas que he estado escuchando este mes. Sí, sigo viendo Las Chicas Gilmore. Es para mí la mejor serie para ver en esta época del año, porque es que es serie que grita otoño, es preciosa, es... Ay, voy por la temporada 3, creo, y estoy in love. O sea, me encanta esta serie, de verdad. Esta y Good Witch son para mí dos series que son... para, ideales para ver en esta época del año, no sé, me gusta mucho. Luego obviamente seguimos con Big Bang, porque no me la he terminado y la estoy viendo. ¿Qué más? Vale, me he visto un anime que es muy cortito y que está en Amazon Prime, que es el de Love is Hard for an Otaku. Es divertido, me he reído mucho, son muy cookies. Y luego también hemos visto un par de pelis de las de Underworld con Albert, porque estamos viendo ahora esta saga. La quote que tengo este mes es una quote mía, que de hecho la preparé para el diario de NaNoWriMo, para el bullet journal que tengo de escritura, y es: el pasado nos marca el camino hacia adelante, pero tú decides cómo andarlo. ¿Por qué? Porque es algo que me ha hecho reflexionar mucho sobre la historia que estoy en la que estoy trabajando ahora, y es algo que creo que es mucha verdad, que por mucho que vengamos de un sitio y que tengamos nuestro bagaje personal, eres tú el que decides cómo te afecta y cómo cambiarlo y cómo adaptarlo, o incluso sacarle partido a este bagaje, ¿no? Pues para escoger tú cómo caminar el camino que te queda enfrente, o sea, el camino de tu futuro. Qué profunda me he puesto ahora. La foto del mes es una foto que subí a Instagram, que está recortada porque obviamente sale Albert y Albert no quiere salir y es el señor censura, pero esa foto, o sea, la completa, donde salimos los dos, es una foto que me encanta, es de nuestras, de las que tenemos juntos, es quizás de mis favoritas, porque es que se nos da a los dos muy tal cual de cómo estamos de normal, y no sé, me veo tan happy, tan feliz en esa foto, que me encanta cada vez
que la veo. De hecho, la tenía un tiempo de salvapantallas en el móvil, pero ahora tengo otra de otra boda a la que fuimos. Que sí, que este verano ha sido el verano de las bodas, de verdad. Entre la de Hachatur, que si me seguís en Instagram ya visteis que fue el bodorrio del siglo. Y demás, ha sido todo una pasada. Pero bueno, esta sería la foto del mes porque es una de mis favoritas con Albert. El momento favorito de este mes es un momento que me hace mucha ilusión. Estoy cagadísima, o sea, me da un miedo tremendo, pero estoy muy emocionada. Básicamente porque me han pedido que sea la representante de los estudiantes en mi graduación. O sea, sé que tengo que salir y dar un discurso. Estoy que... no me lo creo, porque una cosa es hablar así, una cosa es hablar a la cámara aquí en mi casa, yo tranquila, y la otra es estar en el Auditorio de Barcelona delante de un montón de gente que se ha graduado conmigo de la UOC y dar un discurso para todos ellos. Y es como un... me llamaron, me lo propusieron... Y dije que sí, me quedé como súper atontada al principio, en plan, Dios mío, pero yo, en serio, pero ¿por qué yo?, ¿sabes? Y es que resulta que el director de mi grado, Javier, está haciendo el vídeo este, gracias. Pues nada, me dijo que eso, que me había propuesto a mí porque esto, porque creía que iba a hacerlo bien y tal. Y no sé, es como, ahora tengo como mucha responsabilidad encima, estoy súper emocionada, pero a la vez cagadísima. Pero bueno, ya veremos, a ver. ¿Qué hago? Intentaré grabarlo o algo porque quiero que lo veáis. Pero bueno, la graduación es a finales de noviembre. Aún tengo un mes para prepararme el discurso. De hecho, tengo la graduación el 30, si no me equivoco. Y al día siguiente me voy al examen del Nocken, que es como, venga, toma, hostias de nervios de un par de días así, bastante ajetreados. Pero sí, ese sería el momento del mes porque me sorprendió muchísimo que me escogieran a mí. Y nada, haciendo un poco de reflexión también sobre esto, quería deciros algo que me dijo mi madre cuando la llamé, al momento de que me llamaron y me lo dijeron y acepté. Llamé a mi madre corriendo y le dije, mamá, mamá, que me han pedido que hable en la graduación, mamá, que esto es muy fuerte, que esto es una responsabilidad muy grande, ¿no? Y mi madre me dice, pero es que tú vales, que te lo tienes que creer más, que tienes que confiar más en ti misma. Que yo sé que, igual que me decís muchos de vosotros muchas veces de, ostras, me encanta ver cómo apostas por tus ideas, por tus proyectos, no sé qué, cómo confías en ti misma, en verdad, sí... En parte confío en mí misma, pero por otro lado siempre tengo esa duda de no soy lo suficientemente buena, no seré capaz de hacerlo, ese saboteador interno que tenemos todos ahí es como un... Y al hablar con mi madre fue como un... Oye, vale ya de tanta tontería, que es verdad que puedo hacerlo y lo quiero hacer bien y pienso abordarlo, en serio, voy a practicar el discurso hasta la saciedad y lo voy a abordar. Aparte, ahora el 9 voy a hacer un taller de bullet journal, así que también me servirá como para practicar mi public speaking, esto de hablarle a un grupo de gente. Y nada, no sé, eso que me hizo mucha ilusión que pensaran en mí, es un momento muy especial y me hace mucha, mucha ilusión. Bueno, pues para cerrar este vídeo vamos a comentar un poco objetivo para reflexión. Este mes de octubre ha sido bastante ajetreado porque he estado adaptándome a los nuevos horarios de trabajo, he ido bastante de culo algunas de estas semanas, he tenido bastante trabajo extra. Si octubre ya ha sido en plan así ajetreado, noviembre y diciembre ya es el sumum de la locura porque en noviembre tenemos NaNoWriMo. Tengo que preparar todo el Christmas hack que es en diciembre. Tengo grabaciones, tengo proyectos, tengo trabajo, tengo la graduación, tengo el taller de bullet journal. Es como... Breathe, que tengo muchas cosas. No sé por qué el final de año siempre está a tope para mí. Pero bueno, a pesar de ser una época así súper estresante y agobiante y a tope de trabajo, es una época que disfruto muchísimo y que me encanta porque... Es una de mis épocas favoritas del año. Otoño-invierno es quizás eso, la parte del año que más me gusta. Llega Navidades, llega el Christmas hack y no sabéis las ganas que tengo. Ya estoy preparando cosas, estoy preparando muchas cositas. Y estoy trabajando también en el NaNoWriMo, que es otro de los proyectos que me motiva un montón. Y estoy muy happy y no sé, que eso, que a pesar de que se me viene mucho trabajo encima, lo voy a abordar con mucha motivación y mucha energía y mucho café. ¿Vale? Multiplica esto por 3 al día, porque si no, no voy a sobrevivir. Pero no, en serio, que estoy muy contenta. Y a pesar de que tiene algunos días un poco más así pochos también por estar enferma y cansada, porque hay días que sí que no he llegado a todo y demás, estoy muy contenta por cómo están saliendo las cosas. Poco a poco voy avanzando, nuevos proyectos, nuevas ilusiones y nada más. Bueno, pues eso sería todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, os gusta el nuevo fondo. Tengo que hacer algo con la luz porque me estaba viendo ahora como con muy oscura por aquí, así que me pondré una lámpara o algo. Bear with me, tengo que apañar y ver cómo lo organizo porque ya os digo, estoy aquí de novata con esto. Pero estoy muy contenta también con esto, que lo veréis en próximos vídeos y os explicaré bien pues esto, cómo lo he organizado, lo de las goteras, qué hay en la otra habitación y demás. Nada, que espero que os haya gustado mucho el vídeo. Como siempre os recuerdo que abajo en la cajita de comentarios me podéis dejar sugerencias, ideas para vídeos o lo que sea. Yo os leo a todos. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!